¿Qué tal, mis amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Hoy estamos aquí en la Ciudad de México. Venimos a realizar otro trámite, ¿no? Hacer realidad otro de los sueños de nuestros clientes. Y para que esto se lleve a cabo es necesario contar con un equipo de profesionales, gente comprometida con su trabajo y con la experiencia necesaria para que todo esto salga bien. Y la encargada de todo esto aquí en la Ciudad de México, de la logística, del hospedaje, de la comida y de que todo salga a la perfección aquí, es sin más ni menos que la licenciada Fanny Herrera. Ella es la que se ha encargado desde hace un tiempo para acá, aproximadamente 8 años o 9 por ahí, que ella nos viene apoyando de aquí de Ciudad de México para que todo salga bien. Gracias a eso, agencia de viajes usa tu visa VIP, puede decir que es la número uno en trámites aprobados y que tiene la experiencia necesaria para poder llevar a cabo esto de unir familias y realizar el sueño americano. Pues sin más preámbulo, me da mucho gusto saludar a la licenciada Fanny Herrera, de aquí de la Ciudad de México, la encargada de la logística, y que todo pues nos salga bien aquí en Ciudad de México. Fanny, es un gusto enorme saludarla, como desde hace 8 años aproximadamente, ¿no? Que nos Así conocemos es. Y que hemos venido trabajando para conseguir, ¿no? Eso que es el sueño de muchas familias de reunirse. Así es. Hacemos labor y ayudarle a cada uno de los participantes a que se cumpla ese sueño de volver a ver a sus familiares que no lo han visto durante mucho tiempo, ayudarlos a que se cumpla ese gran sueño y seguir adelante para apoyar a mucho más gente. Usted lo acaba de decir, ya tenemos 8 años trabajando juntos, gracias a Dios seguimos de la mano y todo nos ha salido bien hasta el momento. Llevo la logística de hacerme cargo de las habitaciones, de los alimentos que se les proporciona, de los lunch, y hasta este momento, gracias a Dios, todo hemos salido bien y nos ha ido muy bien. Llevamos trabajando con anticipación, se me informa para yo poder cubrir todos los puntos necesarios y cuando ellos lleguen a la Ciudad de México poder cubrir todo eso y no tener ninguna situación a cabo, cualquier problema solucionarlos para cuando lleguen nuestros participantes poderlos atender como se merecen y tenerlos de la mejor manera. Eso es lo que nos encargamos aquí en la Ciudad de México. Así es, Fanny, cabe recalcar que este no es un trabajo así imprevisto, ¿no? Se requiere tiempo, así planeación, es. Anticipación para que todo salga bien. Son días de arduo trabajo, ¿no? De preparación, ver qué es lo que se les va a dar de comer a todas las personas. Digo porque el menú de nosotros los oaxaqueños es tener suficiente tortillita, unas salsitas, frijolitos, que no falten, ¿no? Sí, claro. Y pues ahí ya lo podemos acompañar con cualquier cosita. Y de eso se ha encargado Fanny, ¿no? De tener todos a la mano, que en nuestras habitaciones no nos falte lo indispensable, ¿no? Colchas limpias, jabón, shampoo, toallas, okay. Todo para que sus familiares estén cómodos. Y sobre todo seguros. Así es, llevamos más que nada es todo eso. Todo este tiempo y gracias a Dios que podemos comentar que tenemos saldo limpio, nunca nos ha ocurrido nada, gracias a Dios. Y pues eso se debe, ¿no? Al profesionalismo de Fanny, a la entrega, a la pasión que le pone a cada uno de los trámites. Y pues queremos agradecerle, ¿no?, a Fanny por ser parte de la familia de Usa Tu Visa VIP y que gracias a ella pues nuestra empresa sigue creciendo la familia Usa Tu Visa VIP y queremos que ella nos cuente a lo mejor alguna anécdota que se le venga ahí a la mente, ¿no? Algo, no sé, la emotividad, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué se siente llevar a alguien que sea aprobado? ¿Algo que nos pueda comentar Fanny por ahí? Bueno, de mi parte yo les puedo comentar que es algo
muy padre, muy bonito que una de los participantes salga y su visa es aprobada. La felicidad que ellos sienten no tiene precio, porque pues, después de tantos años volver a ver a sus hijos, yo creo es algo enorme y algo que no lo puedes expresar, la emoción que ellos sienten al poder haber tenido su visa y que se van a ir y que nosotros pudimos poner un granito de arena para que ese sueño se haya logrado, es algo muy, muy bonito y es algo que no tiene palabras de cómo expresarlo. Es un sentimiento que sale desde el corazón puro y sincero, que la gente te da el agradecimiento, las bendiciones, los abrazos con todo el amor de su corazón que le sale en ese momento. Es algo súper padre, es algo que no tiene precio, la verdad. Y gracias a la empresa Satuvisa y el tiempo que llevamos trabajando, seguimos logrando esos sueños y esas metas de cada uno de los participantes, y vamos por más y más sueños y que se cumplan, porque esa es la meta de Usa tu Visa, que todas las personas que lleguen a nuestras manos obtengan una visa para que todos puedan ir a ver a sus familiares. Esa es la gran meta y ese es el gran bendición que nos regala Dios al poder nosotros, que ellos obtengan su visa. Ese es el mayor regalo que nos dan. Sí, así es, Fanny. Esta entrevista tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque en anteriores entrevistas desde Ciudad de Oaxaca, todo el mundo se refiere a la chica de México. ¿Sí? Sientes, no, nos atendieron muy bien en México, y México, y México, y todos querían conocer a Fanny, ¿no? ¿Quién es la que le pone el toque aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Quién es el que da esa seguridad? ¿Quién es la que pone esa experiencia aquí en México? ¿Quién es la que hace que todo salga bien en Ciudad de México? Y esta entrevista nos la debía a usted desde hace tiempo, porque claro, todos los clientes siempre se refieren a la chica de México, Algunos saben su nombre, pero lo que sí quedó claro es que usted es la encargada de que todo salga bien acá. Y la queríamos conocer, querían conocer un poco más de usted, ¿no? Claro que sí. ¿Quién era? ¿Qué hacía? Y que todo. Y sobre todo saber de que nada es al azar, todo está calculado y lleva días de preparación. Días de preparación, sí, así como usted lo acaba de decir, licenciada. Son días de preparación, de trabajo, para cuando lleguen todo esté listo, se sientan como en casa, no resientan que cambiaron la zona. Eso es algo muy importante. Entonces, de eso se trata, que ellos estén bien, que tengan buen servicio, buenos alimentos, buena seguridad, que es parte de, y buen servicio de parte de nosotros. Agradezco a toda la gente que yo sé que en la ciudad de Oaxaca pregunta por mí. Muchos han tenido el gusto de conocerme como yo a ellos, y son personas maravillosas que he tenido el gusto de platicar, convivir, ya que cuando se crea un vínculo, así sea pequeño, ya se crea una gran amistad, un conocimiento con las personas, y es algo muy padre. Sí, de la ciudad de Oaxaca he tenido llamadas que me mandan felicitaciones, me han llegado parte de, del licenciado, Gerardo, y igual de mis mismas compañeras que me dicen, que me mandan a saludar. De mi parte igual, yo les mando muchos saludos, muchos abrazos. Saben, me encuentro en la Ciudad de México, cuando gusten, por aquí nos vemos. Sí, es algo emotivo, ¿no? Saber que cuentas con la persona adecuada, que si tú no estás, se va a hacer cargo como si tú estuvieras. Eso siento yo con Fanny, porque incluso yo, a mi familia, a mi suegro, yo se los recomiendo, se los mando. O a cualquier persona que quiera hacer un trámite, inclusive de pasaportes o algo, ya se encarga de todo lo que es Ciudad de México. Entonces, para mí es un honor que Fanny pertenezca a nuestra gran familia de Usa tu Visa VIP, y que juntos celebremos, ¿no?, nuestros primeros 10 años. Y pues, Fanny, otra cosa que ha sido muy, muy importante, ¿no?, contar con este lugar. Sí, contar con este lugar. Usted sabe que desde que inició Agencia de Viajes Usa tu Visa VIP, llegamos a este lugar. No tenía
días o semanas de haberse sido inaugurado, porque es un hotel relativamente nuevo, ¿no? Y desde entonces hemos estado aquí y nos hemos sentido como en casa, ¿no? Parte de. Yo siento este lugar como mi hotel, mi lugar donde mi gran familia va a estar contenta, segura, atendida, apapachada. Eso cuenta mucho, Juan. Sí, muchísimo, y de hecho de eso se trata, de que se sientan como en casa y se le brinda esa gran comodidad, se puede decir, de que ellos se sientan seguros. Nosotros nos encargamos, bueno, me encargo de que eso sea posible, de que se sientan como en su casa, seguros, más que nada, que sabemos, ¿no? Cuando salimos de casa, un familiar, un amigo, ¿no? ¡Ay, vas para México! ¡Está peligroso! Sí. ¡Ten mucho cuidado! ¿No? Entonces, de eso se trata, de que ellos se vayan con una bonita experiencia también de la Ciudad de México. Que digan, bueno, al menos el lugar donde yo llegué me sentí en casa, estaba segura, me atendieron bien, comí bien. De eso se trata la agencia Usa Tu Visa VIP, para que la gente se vaya feliz y contenta de regreso a Oaxaca y a cada uno a su casita a descansar, y que no resientan que haya salido de su zona de confort. Así es. Pues amigos, les debemos esta entrevista, y sigue otra entrevista con Fanny. Vamos a coordinar otra entrevista con Fanny, porque queremos que también nos presente, ¿no?, al gran equipo que lo respalda a ella también aquí en Ciudad de México. Vamos a coordinar esa entrevista, pero por lo pronto ha sido para mí un gran honor traerles hasta ustedes a Fanny, ¿no? Ver el lado que le pone ella para la logística, la responsabilidad, sobre todo la paciencia, el énfasis que le pone a cada una de las personas, y esa pasión, esa entrega, ¿no?, que se ve en cada uno de los trámites que venimos aquí a la Ciudad de México. Fanny, es un honor, le agradezco que nos haya usted dedicado un tiempo. Yo sé que está usted bien ocupada ahorita, que tiene usted que ir a revisar papeles, a dar las últimas indicaciones para mañana. Así para la entrevista, y le agradecemos. No, yo muchas también gracias. Les agradezco mucho. Les debíamos esta entrevista, y ahí está, Fanny. Les mando un fuerte saludo y un abrazo para toda la gente que nos ve. Recuerden que Usa Tu Visa VIP está a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.